El caso Richtofen es la denominación por la cual se dio a conocer el homicidio y consecuente investigación y juicio de las muertes de Manfred y Maricia von Richtofen, matrimonio asesinado por los hermanos Daniel y Christian Gravinius por orden de su hija Susan von Richtofen. Manfred Alberto von Richtofen, el padre de Susan, era un ingeniero alemán que había nacido en febrero de 1953 y tenía, al morir, 49 años. Introvertido, pero sumamente inteligente, era un hombre muy exitoso. Venía de una familia europea donde había filósofos, aviadores, diplomáticos y arqueólogos. Su mujer, Maricia Silva Abdala, era descendiente de portugueses y libaneses y se había graduado en psiquiatría. Era una eminencia sumamente respetada en su país. Tuvieron dos hijos. El 3 de noviembre de 1983 nació la más grande de ellos, Susan Louise von Richtofen. Unos años después, el 26 de abril de 1987, nació su hermano menor Andreas Albert von Richtofen. En noviembre de 1998, Manfred consiguió un excelente puesto en Endersa, la compañía estatal que manejaba todo el sistema de autopistas de San Pablo, y en junio de 2002 fue nombrado director de ingeniería de la compañía. Así, se convirtió en el líder del proyecto de la autopista de circunvalación metropolitana más importante de la ciudad. Finalmente, le había llegado el trabajo soñado, pero la suerte no le duraría demasiado. Un domingo por la tarde, en agosto de 1999, Manfred, Maricia, Susan y Andreas fueron a pasear al parque Ibirapuera. Allí el destino les pondría en el camino a Daniel Gravinius, de 18 años, el hombre que cambiaría para siempre el futuro de la familia. Daniel era un competidor de aeromodelismo y exhibía su destreza en el parque. Andreas, el hermano menor de Susan, que solo tenía 12 años, se maravilló con lo que hacía Daniel y le pidió a sus padres que lo inscribieran en el curso. Daniel comenzó a enseñarle y se volvieron amigos. Lo llevaba también a andar en bicicleta y en karting. Susan, con 15 años, veía muy atractivo al nuevo amigo de su hermano y quedó seducida por el joven de orígenes humildes. Esta historia podría haber sido una gran novela de amor, pero terminó por convertirse en una tragedia que rompería en pedazos a una familia entera. Al principio, los padres de Susan no se preocuparon por el creciente coqueteo y cuando les empezó a importar ya era demasiado tarde. Como en las novelas, el romance prosperó pese a la oposición paterna.
y poco tiempo después se pusieron de novios y comenzaron los tiempos turbulentos para los enamorados y para todos los Richtofen. Susan tuvo su primera relación sexual con Daniel a los 16 años y luego comenzó a consumir marihuana y éxtasis. Andreas era utilizado por ellos, llegando a involucrarlo en pequeñas travesuras como llevarlo escondido a un hotel alojamiento para fumar entre todos marihuana. La relación se volvió demasiado enfermiza, al punto tal que para no dejar de estar con su novio la noche de su fiesta de graduación del secundario, Susan no fue al festejo. Los novios estaban mutuamente obsesionados al extremo de que Daniel había estampado en su almohada una foto de Susan, y desde que tenían relaciones sexuales, pasaban casi todas las tardes en el hotel Disco Verde. Susan hablaba tres idiomas y entró en la Universidad Católica de San Pablo para estudiar Derecho. Sus padres tenían depositadas muchas esperanzas en su futuro y estaban muy preocupados por la mala influencia que ejercía Daniel sobre ella. A fines de 2001, intentaron convencer a Susan para que terminara la relación. Habían descubierto el tema de las drogas y veían que ella estaba desmotivada con el estudio. Susan les mentía constantemente, diciéndoles que iba a dormir a casa de amigos con la excusa de estudiar, pero en realidad pasaba las noches con Daniel. Una tarde de abril de 2002, la estrategia salió mal. Maricia, la mamá de Susan, llamó a una amiga de ella y descubrió que su hija no había dormido allí. A la mañana siguiente, enfrentó a Susan y le pidió explicaciones. Susan confesó: había pasado la noche en un hotel con Daniel. Llegados a este punto, Maricia y Manfred se pusieron firmes y prohibieron que tuviera más citas con Daniel. En el Día de la Madre del domingo 12 de mayo de 2002, la familia von Richtofen iba a almorzar cerca de la quinta que tenían en San Roque, en las afueras de la ciudad. Pero Susan se negó a ir e insultó a su padre. Manfred, por primera vez en su vida, le pegó un bofetón a su hija, la cual se fue diciendo que jamás volvería. Pero pasados unos días, regresó. Les prometió a sus padres que la relación con Daniel había terminado y se sacó delante de ellos el anillo de compromiso que llevaba en su mano izquierda. Pero todo era una farsa. La relación continuaba a escondidas y el plan maestro para ser libre estaba en marcha. Estas fueron las palabras que Susan le dijo a una amiga. Cuando volvieron, Susan les sugirió que le compraran un departamento para irse a vivir con Daniel. Manfred se negó rotundamente y le dijo que primero debería graduarse, trabajar y que cuando se pudiera mantener podría vivir con quien quisiera. Esa negativa alentó la ejecución del plan. En mayo, junio y septiembre del año 2002, la Policía Militar de San Pablo recibió llamadas anónimas de vecinos por las violentas peleas entre Manfred y Daniel. El destino se estaba torciendo y no podían evitarlo. Daniel Craviños pertenecía a una familia de muy pocos recursos que vivían de reparar motos y autos, sin nada de educación y con conductas que solían interponerse con la ley. En los años 70, el padre de Daniel, Astrogildo, había sido condenado por usar una licencia falsa de abogado. A Daniel le gustaban los deportes extremos. Practicaba paracaidismo y motocross,
pero con el aeromodelismo se ganaba la vida. Intentó estudiar, pero 6 meses en derecho fueron suficientes. Las leyes y el esfuerzo no eran lo suyo. Cuando comenzó a salir con Susan en el club de aeromodelismo, la bautizaron la gallina de los huevos de oro de la familia Craviños, ya que Susan le hacía a Daniel regalos caros financiados con el dinero de sus padres. Entre ellos, le regalaba DVDs, televisores, ropa, la droga que consumían juntos y demás regalos. Cristian Craviños, el hermano mayor de Daniel, había estado internado por adicción a la cocaína, tenía deudas con traficantes y era informante policial. Estos antecedentes criminales eran conocidos por los von Richthofen y por ello querían que su hija se alejara de esa familia tan problemática. Susan y los Craviños no querían ser improvisados, con lo cual, unos días antes del crimen, hicieron una prueba de sonido con un arma de fuego, descartando la idea de utilizarla por el enorme estruendo que causaba en el barrio. En las últimas horas del 31 de octubre de 2002, con la excusa de que querían festejar el próximo cumpleaños de Susan, le dijeron a Andreas de ir a un cibercafé, y él aceptó, ya que adoraba los juegos de computadora. Una vez en el ciber, le pidieron que los esperara allí. Le dijeron que irían solos a un hotel por unas horas. Eran cerca de las 11 de la noche. Tras dejar a Andreas, se encontraron con Christian fuera del ciber y se dirigieron a la casa de los padres de Susan, en la calle Zacarías de Góis, en el auto de ella. Alrededor de la medianoche, estacionaron en el garage. En el auto, ya tenían las barras de hierro huecas que usarían para matar a los padres de Susan. Los hermanos se pusieron delantales y fundas en los pies para evitar que su ropa se manchara. Susan, por su parte, se movió silenciosa por la enorme casa y desconectó las cámaras de seguridad y la alarma. Una vez chequeado todo, fue hacia la puerta de entrada y dejó ingresar a Daniel, de 21 años, y a su hermano Christian, de 26. Los Craviños subieron y Susan se sentó en el sillón del living a esperarlos. Ella ya les había dejado preparadas al pie de la escalera las bolsas de residuos y los guantes descartables que le había robado su madre. Los hermanos entraron al dormitorio con objetivos definidos. Daniel fue directo hacia Manfred, mientras que Christian se dirigió hacia Maricia. Los golpearon al mismo tiempo los dos en la cabeza, pero con distinta puntería. Manfred murió en el acto por los golpes de Daniel. Maricia, en cambio, llegó a enterarse de que estaban siendo atacados, ya que se despertó e intentó defenderse con sus manos. En esa defensa, 3 dedos fueron fracturados. Después de confirmar que estaban muertos, con la ayuda de Susan abrieron la caja de seguridad y dispersaron algunas joyas por el piso. En el escritorio, tiraron papeles y libros para simular un robo. A su vez, Daniel colocó el revólver calibre 38 de Manfred cerca del cuerpo. Tras preparar la escena del crimen, guardaron la ropa llena de sangre en las bolsas de basura y llevaron los hierros mortales hasta el jardín para lavarlos en la piscina.
Nunca pudo comprobarse si Susan vio o no los cuerpos de sus padres asesinados. Según la reconstrucción del crimen, se quedó en la planta baja, donde aprovechó la oportunidad para robar todo el efectivo que había en su casa guardado. En total, se llevaron 5.000 dólares, 6.000 euros y 8.000 reales. Todo ese dinero y algunas joyas se las dieron a Christian como parte de pago por su ayuda. Se fueron en el auto y dejaron a Christian cerca del departamento donde vivía con su abuela. Una vez hecho esto, pasaron a la siguiente fase del plan: fabricar la coartada. Fueron al hotel alojamiento colonial en la avenida Ricardo Jaret y se quedaron en la suite presidencial. Pidieron una Coca-Cola y sándwich de jamón. Todo esto con el fin de dejar su huella y fortalecer su coartada. Daniel pidió la factura de su estadía en el hotel, en el cual estuvieron desde la 1:36 de la madrugada hasta las 2:56 minutos. Al salir, pasaron por el cibercafé para recoger a Andreas y luego Susana y su hermano llevaron a Daniel hasta su casa. En este punto comenzó la próxima etapa, la simulación. Un poco antes de las 4 de la mañana, Susana y Andreas regresaron solos a la mansión donde los cadáveres de los padres se encontraban. El vigilador privado de la zona vio al auto entrando en el garage. Susana se mostró sorprendida frente a su hermano, dado que encontraron la puerta de la casa abierta. Andreas entró a la biblioteca y llamó a los gritos a sus padres mientras Susana rezaba y se dirigía a la cocina. Allí tomó un cuchillo y se lo dio a su hermano menor. Posteriormente, le dijo que salieran y llamó a su novio Daniel para que fuera a ayudarlos. Cuando él llegó, hicieron varias llamadas a los teléfonos de sus padres desde la vereda, esperando que respondieran. A las 4:09 minutos, Daniel contactó a la policía y denunció que sospechaban que en la casa se había cometido un robo y que los ladrones aún estaban dentro de la mansión. Alexandre Paulino Botto fue el primer oficial de policía en llegar a la escena. En su declaración durante el juicio, calificó el asesinato como un crimen de aficionados, asegurando estar sorprendido por el comportamiento de Susan, que le preguntó cuáles serían los procedimientos a seguir. Luego, ella le consultó acerca de cómo estaban sus padres. Boto recuerda que salió de la casa y le pidió a Daniel que les dijera a los hijos de la pareja que sus padres habían sido asesinados. Daniel abrazó tanto a Susan como a Andreas, inclinó la cabeza y les susurró la noticia. Andreas se alejó del grupo en estado de shock, pero Susan, en cambio, se acercó a Boto y le preguntó: la situación y las reacciones de esa chica eran demasiado raras según el oficial Boto. La policía encontró poco creíble el robo desde el primer momento y sospecharon que los autores eran conocidos de las víctimas. Por este motivo, empezaron a interrogar a los empleados de la familia, a los compañeros de trabajo de Manfred, a los pacientes de Maricia y también a los hijos. Las cámaras desconectadas, los papeles en el piso y sobre todo el comportamiento de Daniel y Susan eran indicios llamativos, ya que mientras Andrea estaba acurrucado y aturdido en un rincón, su hermana acariciaba y besaba a su novio. A todo esto, la policía ya se había enterado de que los padres de Susan no aprobaban la relación con Daniel por su historial familiar conflictivo.
Cuando finalmente ese día Susan dio testimonio al policía en Holras Relo de Araujo, siguió actuando de una manera extraña. Acto seguido, le sonrió a Daniel. Al día siguiente de los crímenes, los vecinos habían visto a Susan bañándose en la pileta con Daniel como si nada hubiera ocurrido, y el 3 de noviembre, 3 días después de ser asesinados sus padres, y a horas de haberlos enterrado llorando a mares, habría festejado su cumpleaños número 19 en su casa y con amigos. Pero sería la codicia la que los terminaría de hundir. Cristian Craviños, mareado con el importante dinero que recibió por los homicidios, compró una moto importada el 2 de noviembre y pagó con dinero en efectivo en billetes de $100. Este gigante gasto de dinero, para alguien que no tenía recursos ni ocupación, prendió todas las alertas de la policía encargada de la investigación. Cristian fue detenido el 9 de noviembre y no tardó mucho en confesar. Admitía haber sido el autor del asesinato de Maricia, pero involucró a Daniel y a Susan, que también fueron detenidos. En la ceremonia del entierro de Manfred y Maricia, el anillo de su compromiso con Daniel ya estaba de vuelta en el dedo de Susan. Lloraba desencajada, rodeada de gentes y cámaras, sobre la fosa en la que pondrían los cajones de sus padres, mientras su hermano Andreas seguía en un estado de total conmoción. La relación entre Susana y Andreas quedó rota desde el mismo día en que ella fue detenida por el brutal crimen. El niño comenzó a vivir con su tío materno, Miguel Abdala, y con su abuela, Lourdes Mañani Silva Abdala, mientras su vida se veía modificada completamente, cambiando su destino para siempre. El 14 de noviembre de 2002, visitó a su hermana en su lugar de detención, acompañado por el abogado de ella, Denibaldo Barney. Luego de ello, el doctor Barney envió al juzgado una nota escrita por Andreas donde aseguraba perdonar a Susan. La carta decía lo siguiente: durante el juicio, Andreas confesó que lo obligaron a escribir esta carta para que el juez fuera más benevolente con su hermana, es decir, fue una estrategia del abogado de Susan. Andreas siguió la vida como pudo y no visitó más a su hermana. En 2004 fue aprobado en las 5 principales universidades del estado. A fines de junio del año 2005, gracias a un habeas corpus que le dio la Suprema Corte de Justicia, Susan fue liberada a la espera del juicio. En ese tiempo, la vieron rondando la casa donde Andreas vivía con su tío y con su abuela y el miedo se apoderó de la familia. La insistencia de Susan para ver a Andreas era constante y quería convencerlo de que no aprobara su exclusión de la herencia. La abuela Lourdes dijo que perdonaba a su nieta, pero declaró: en la tarde del 5 de abril de 2006, poco antes de la fecha estipulada para iniciar el juicio, el programa dominical de Red del Globo Fantástico transmitió un reportaje donde se mostraba a Susan como una joven aniñada, con una camisa con estampado de mini y un flequillo que le cubría los ojos. Cuando le preguntaron por su exnovio, ella miró al abogado antes de responder y dijo:
La estrategia para cambiar su imagen antes de ser juzgada estaba montada, pero el engaño sería descubierto y una distracción resultaría fatal para el abogado defensor. En un stop de la filmación, el doctor Barney fue captado por el micrófono que tenía colocado, diciéndole al oído a Susan que llorara. En ese momento se desató un escándalo, ya que los periodistas lo habían escuchado. El 10 de abril de 2006, al día siguiente de emitida la entrevista, Susan fue arrestada nuevamente por pedido del fiscal Tardelli. En la solicitud, el fiscal presentó además una foto de Susan junto a su abuela materna, donde vivía su hermano Andreas, motivo por el cual el juez dictaminó que volviera a la cárcel de forma urgente, ya que Andreas estaba a su alcance y los desacuerdos entre los hermanos eran públicos, representando por este motivo Susan un gran peligro para la vida de su hermano menor. El abogado Barney se defendió argumentando que le había pedido a Susan que llorara para conmover a su hermano, ya que ella estaba luchando por recibir la herencia de sus padres, pero Andreas se había opuesto invocando una cláusula de exclusión como heredera por haber sido la causante de los homicidios. Esa ley, luego de este caso, se modificaría y haría de la exclusión algo automático. Andreas estudió farmacia y bioquímica en la Universidad de San Pablo entre el año 2005 y el 2009, y en el año 2010 hizo un doctorado en química orgánica. Continuó viviendo hasta septiembre de 2011 con su tío, pero su dramático pasado lo pondría en jaque, ya que en el año 2017 enfrentó problemas con las drogas y estuvo en tratamiento para desintoxicarse. El juicio de los tres acusados comenzó el 17 de julio de 2006. El rating televisivo del caso disparó el interés de los medios y unas 5.000 personas se anotaron para ocupar uno de los 80 lugares disponibles. Susan declaró desconocer el macabro plan para asesinar a sus padres, desechó toda la culpa a su exnovio y al hermano de este y se defendió diciendo que estaba muy drogada cuando ocurrió el crimen. Daniel sostuvo que el autor intelectual había sido Susan von Richthofen y para justificarse aseguró que ella había sufrido por parte de su padre agresiones físicas y abuso sexual. Pero Susan lo contradijo en pleno juicio, asegurando que su familia era normal y buena. Andreas testificó que ni él ni su hermana habían sido víctimas de ningún abuso o maltrato por parte de sus padres. También dijo que había sufrido chantaje emocional al ser obligado a escribir aquella nota diciendo que había perdonado a su hermana y que no solo no la había perdonado, sino que no creía en su arrepentimiento ni en su intención de renunciar a la herencia. La perito de la policía, Cintia Tucunduva Gómez, subrayó la frialdad de Susan y contó que antes de fotografiarse para la ficha del penal, se peinó y le preguntó a su novio si era hermosa. Christian completó su imagen siniestra, diciendo que una vez muertos Manfred y Maricia, Susan lo había calmado diciéndole: durante el juicio, no se vio llorar a Susan. De todas formas, el fiscal Tardelli recordó que el arrepentimiento o la angustia no disminuyen la pena y expresó: el 21 de julio del año 2006, los cuatro hombres y tres mujeres que formaban el jurado se reunieron a las 10 de la noche. Basado en los cuestionarios completados por los jurados, el juez Alberto Anderson emitió el fallo a las 2 de la mañana el sábado 22 de julio.
Susan y Daniel fueron condenados a 39 años y 6 meses de prisión. Por su parte, Christian fue sentenciado a 38 años y 6 meses de prisión. Desde febrero del año 2013, los Craviños tuvieron el derecho al régimen semiabierto. Podían trabajar, pero debían volver a dormir a la cárcel. En el año 2014, Daniel se casó y en enero de 2018 pasó al régimen abierto. Por su parte, Christian, que había recobrado la libertad en el año 2007, volvió a la cárcel en 2018 por agredir a su exmujer e intentar sobornar a la policía. Manfred tenía no solo un abultado sueldo de la empresa donde trabajaba, también poseía propiedades en Brasil y otras heredadas en Europa de su noble familia. Maricia también ganaba mucho dinero al mes, ya que era una psiquiatra muy reconocida que manejaba su propio consultorio. La fortuna de Manfred en Brasil fue valorada en 3 millones de dólares, pero también se dijo que los fiscales habían descubierto 2 cuentas en Suiza que contenían muchos millones de euros. Supuestamente, estas cuentas habían sido abiertas por Manfred en noviembre de 2001 a nombre de Susan cuando ella había cumplido 18 años. Según los trascendidos por la prensa de ese entonces, el dinero habría sido producto de coimas por el proyecto millonario de la autopista de circunvalación de San Pablo. Andreas, que había permanecido en silencio desde el juicio, decidió hablar en marzo de 2015 para contrarrestar los rumores de corrupción contra su padre por desvío de fondos al exterior. En la carta dirigida al abogado de Susan, Andreas dijo: en marzo de 2015, el Tribunal de San Pablo dictaminó que la herencia familiar debería entregarse solo a Andreas y en la sentencia el juez señaló que compartirla con Susan hubiera sido indigno. En octubre del año 2014, Susan anunció su matrimonio con otra detenida, Sandra Regina Ruiz Gómez, sentenciada a prisión por el secuestro y muerte de una adolescente. En febrero de 2015, Susan quedó separada de su esposa porque Sandra fue transferida a otro centro de detención. Ese mismo mes, Susan concedió una entrevista al presentador Gugu Liberato. En dicha entrevista, ella reconoció haber planeado el asesinato de sus padres junto con los hermanos Craviño. En octubre del año 2015, se ganó el derecho de pasar al régimen semiabierto. En el año 2019, en una de sus últimas salidas de prisión, reveló querer convertirse en pastora evangélica. Hoy en día, Susan sigue intentando limpiar su imagen, mientras en la industria cinematográfica brasileña, 2 películas sobre su vida han sido rodadas y estrenadas este año. Maricia, la madre de Susan, no pudo imaginar que su profesión para trabajar con mentes perturbadas no pudo ser aplicada en su propia casa. Manfred, por su parte, tampoco pudo pensar que el dinero acumulado para darle seguridad a los suyos les cavaría su propia tumba. No esperaban encontrar semejante destino bajo el plan macabro dirigido por su queridísima hija mayor. Ellos querían el mejor futuro para Susan, pero ella se empeñó en andar por el oscuro sendero que solo podría conducirla a la cárcel.
un informe basado en los resultados de diversas pruebas psicológicas para evaluar la posibilidad de progresión hacia el régimen carcelario abierto, señalaban que Susan es egocéntrica, narcisista, manipuladora y de inclinación hacia la conducta violenta. Susan, la sobrina nieta del barón von Richthofen, el legendario piloto alemán de la Primera Guerra Mundial, conocido como el Barón Rojo, fue llamada por la prensa el demonio rubio. Su pasmosa frialdad quedó grabada en la retina de todos los presentes en el juicio cuando la escucharon varias veces reír. El demonio rubio no lloraba por sus padres, pero sí se reía en el estrado, a pesar de que había sido capturada con sus manos llenas de sangre.